La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Gracias por acompañarnos desde la cabina de provincia en esta emisión de Comisión Iberoamericana Radio. Agradecemos mucho su presencia a través de esta transmisión por Facebook Live y saludo con mucho gusto a Alexis Barriga en la realización y controles técnicos. Soy Claudia Álvarez Medrano. Les invito para que el día de hoy nos acompañen. Vamos a tocar un tema sumamente importante. Más que interesante, diría importante, sobre todo si ustedes que nos están viendo en este momento padecen diabetes. En nuestro país, en el mundo, hay tres tipos de diabetes, la 1, la 2, la diabetes gestacional, y desde luego también que esta enfermedad trae consigo diferentes consecuencias, y una de ellas es que en ocasiones la circulación no es la adecuada, y lo cual puede detonar esto que conocemos como la enfermedad del pie diabético. Nuestro país, México, ocupa el sexto lugar por mortalidad debido a la diabetes. El número uno es China, le sigue la India y México se ubica en el sexto lugar. Y es importante conocer el tratamiento que se puede seguir, las técnicas que hay hoy en día para poder curar el pie diabético. Y sobre todo también que podamos estar orientados y que sobre todo podamos prevenir esta situación. Y bueno, después de este contexto, yo quiero agradecer la presencia aquí en el programa de la licenciada en enfermería quirúrgica Mireya Rangel Cortés, quien tiene una especialidad en cuidado de heridas, además de una amplia experiencia, no solo en el estado de Michoacán, sino también en Miami y en Colombia, donde continuamente se ha estado capacitando. Mireya, la verdad es que es un gusto que el día de hoy nos acompañes. ¿Cómo estás? Gracias, muy muy bien, pues entusiasmada de poder compartir este tema. Yo creo que es muy importante para toda la población poder orientar un poco acerca sobre el cuidado y el tratamiento en base a las heridas. Y pues lamentablemente lo que la diabetes mellitus nos ha llegado a complicar. Entonces es de mayor importancia resaltar los puntos más importantes para disminuir o tratar de ayudar a la población en general. Claro, supongo que un aspecto que ayuda mucho, en primer lugar, es estarnos checando la glucosa, porque de repente vamos por la vida y como en realidad no es una enfermedad que duele, sino que se va manifestando con algunos factores, de repente quizás somos diabéticos y no nos hemos dado cuenta. Pues desafortunadamente en México no tenemos esa cultura donde estemos tratándonos o haciendo una revisión periódicamente. Es de ahí donde se parte que tengamos más énfasis en cuanto a revisión médica. Es decir, tratar de ver si eres diabético o no eres, porque si te esperas hasta que ya la enfermedad se presenta, lamentablemente cuando tienes alguna lesión se complica. Entonces creo que el número uno sería tener más precaución con tu chequeo anual, con tu médico, como de manera preventiva, para poder evitar el llegar a tener un pie diabético o otras complicaciones que se pudieran agregar por la diabetes mellitus. Claro. Me imagino que tú debes conocer casos, al igual que yo, de personas que les da miedo irse a checar la glucosa porque les pueda salir disparada o elevada del rango, lo cual se entiende, ¿no? Finalmente todos tenemos miedo a un diagnóstico.
Sin embargo, considero que a lo mejor está, por un lado está la prevención, pero por otro lado también puede estar el alerta, porque a partir de ese momento, si tuviéramos diabetes, ya podríamos seguir un tratamiento adecuado y quizá tal vez prevenir ciertas complicaciones serias. Exactamente, yo creo que el mayor temor es estarte haciendo estudios consecuentes. ¿Por qué? Porque tengo el miedo de que puedo ser diabético y el ser diabético me complica el llevar el cuidado. Es decir, no voy a entender fácilmente los cuidados alimenticios que debo de tener. Entonces, si de ahí no aceptamos como tal la enfermedad, difícilmente vamos a poder tratarla. Entonces, cuando yo ya me hago una revisión periódicamente, mis análisis ya salen elevados, tengo que aceptar que voy a mejorar la alimentación, porque la alimentación es una parte importante para evitar esta enfermedad. Si no la tienes, prevenirla. Y si ya la tienes, cuidar de ello. Si no cuidas esa parte de la alimentación, no vas a poder mejorar. Entonces, sí es muy complicado aceptarla y no tenemos esa cultura para hacer una revisión. Pero hay técnicas de estarse revisando consecuente para cuando ya el paciente es diabético, ahora sí que canalizarlo con el médico especialista en lo que es el área de la diabetes. Sobre todo para que le lleve un control. Si la diabetes ya se encuentra en un estadio avanzado, pues ya darle un tratamiento más adecuado, de acuerdo al grado de glicemia que tenga el paciente. Si ya está muy avanzado, pues prevenirlo para evitar que tenga alguna complicación de pie diabético. Desde luego que es ahí uno de los problemas serios, ¿no?, que puede desencadenar la diabetes. Mencionas un aspecto sumamente importante y que tiene que ver justo con la alimentación. Exacto. La alimentación nos ayuda y en muchas ocasiones también es como una gran aliada para prevenir enfermedades serias, como por ejemplo la hipertensión, quizá algún mal renal y desde luego también la diabetes. Teniendo en cuenta esto, que hay diferentes tipos, Mireya, está la 1, la 2, está la gestacional, la infantil, que también ha tomado un papel importante en estos últimos años. ¿A cualquiera de ellos pueden tener el pie diabético? Por lo general se centraliza más en lo que son pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ah, bien. Por lo general un poco más, porque son pacientes ya más avanzados, que ya la complicación está más difícil, y son pacientes que por lo general no han tenido una revisión. En ellos se encuentra más lo que son el pie diabético, es decir, porque nunca tuvieron la precaución, sufrieron algún accidente, nunca tuvieron la precaución en revisarse lo que fueron los ortejos, o es decir, los dedos, y ahí es donde se encuentra la lesión. Y la lesión, pues la tratan de una manera, podríamos llamarlo como empírico, tal vez en casa, o no con el personal adecuado, donde no reciben el tratamiento correspondiente, y es donde se va complicando poco a poco. Vamos a pensar que en una persona diabética, entonces, una cortada puede ser verdaderamente de gravedad. Mucho cuidado. Es correcto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay que tener especial atención en este sentido? Lo que pasa es que como ya es un paciente que tiene la glucosa muy elevada, difícilmente esa herida le va a cerrar, le va a cicatrizar, puesto que la glucosa está muy descontrolada, no lleva un control metabólico, no tiene un tratamiento médico adecuado. Entonces, en base a ello, la herida no le va a cicatrizar, al contrario, le va a ir aumentando cada vez más. Se va a ir complicando hasta llegar a una infección. En cuanto al pie diabético, pues manejamos 5 grados. Ah, bien. Es decir, iniciamos lo que es el grado 0, cuando apenas inicia o tiene presencia el paciente de alguna lesión, pero sin que la piel se haya todavía lesionado. En un grado 1 ya se visualiza una coloración roja, ya un poco más lesionada esa piel, lo que es la epidermis.
la dermis. Y ya en un estadio 2 ya vamos avanzando más hacia la profundidad de lo que es la parte muscular. En un estadio 3 ya llegamos a lo que es más un proceso infeccioso y ya llega músculo. Ya se nos está complicando más esa lesión, donde ya difícilmente se nos es tratar de manera en consultorio, sino ya tiene que ser tratado o canalizado en una área hospitalaria. O sea, ya está la complicación, ahí ya es grande. Ya hay más invasión de microorganismos en un estadio 3, ya no se controla con el antibiótico tomado. En algunos pacientes, dependiendo la glucosa o la glicemia que tenga, y si no tiene algunas otras complicaciones, la edad, obesidad y demás, ¿no? Pero ya es poco difícil tratarlo en consultorio. Se recomienda más que sea manera hospitalaria. Y bueno, pues en un estadio 4, pues ahí sí ya tiene que ser de manera hospitalaria. ¿Por qué? Porque ya hay una impregnación más profunda de antibiótico y ya lleva otro tratamiento. Ya hablando en un estadio 5, un Wagner 5, ya estamos hablando que prácticamente ya es una gangrena o ya es un paciente para amputación, que ya no hay tanto que ofrecerle, que pues ha llegado tarde difícilmente y poder tratar ese paciente. Entonces sí es importante como verificar en qué grado, en qué estadio está ese pie para poderlo canalizar y poderle ofrecer algo mejor. Ahora sí que evitar la amputación. Claro, que sería como lo que se agotaría, ¿no? Para que no pierda su piel paciente. Entiendo entonces, según nos explicas, pues hay que estar observando siempre entonces nuestros pies de alguna forma. Es correcto. Si somos diabéticos. Siempre que ya eres un paciente diabético, tienes que estar al pendiente del cuidado de los pies. Es decir, pues hay que estar revisando continuamente, diariamente, secarlos perfecto, de ortejo a ortejo, de dedo a entrededo, para verificar que no quede humedad, porque la humedad eso es lo que hace que se lesione la piel y posteriormente se puede infectar. Entonces, si no alcanza a revisarse o si ya por la complicación de la glucosa no alcanza a ver, porque pues van perdiendo la visión, se recomienda que un familiar te ayude para que tengas esa visión mejor. O si no, también pues hay que revisarlo con un espejo. Colocar un espejo enfrente del pie y revisar dedo por dedo. Como si este fuera el pie y este es el espejo. Ajá, y estar ahora sí que tener espejo y estar revisando estas partes. Prácticamente. Estos son los ortejos. Es correcto. De nuestros pies, ajá. Dedo con dedo, revisar y revisar todas las callosidades. Porque todo también en la planta del pie, en ocasiones el paciente, como ya pierde la sensibilidad, en ocasiones puede tener alguna arena, algún material que no lo siente y se puede lesionar. O también se llegan a quemar pues con el agua caliente, no tienen ya sensibilidad y se pueden lesionar. Entonces es importante que estén revisando sus extremidades periódicamente. Tanto pie diabético como también mano diabética. La mano diabética es poco común, pero sí existe también. Entonces, se recomienda por lo general que sea más los pies. Que es ahí donde viene, o sea, donde podría centralizar. Finalmente, los pies son los que están soportándonos todo el día, ¿no? Donde se puede desencadenar más lo que son las lesiones, porque empiezan en lo que son en medio de ortejo. Posteriormente se van en lo que es el ortejo completo y pues hay que ir retirando de poco a poco de ortejo. Después, si no es tratado, pues ya se va en ambos ortejos o ya en toda la extremidad del pie. Se va la lesión. ¿Por qué? Porque no recibió un tratamiento. Entonces, hay infecciones que son muy rápidas. Por ejemplo, cuando hay algún anaerobio, en 2 o 3 días ya el pie está muy complicado. Entonces, por eso es importante que se esté revisando periódicamente. He visto, Mireya, que hay, podólogos especialistas en diabéticos, calcetines especiales para diabéticos, calzado especial para diabético. Esto entonces entiendo también sería importante para poder proteger bien el pie. ¿Tú lo recomiendas? Sí, es correcto, sí, ¿no? Sí, es muy bueno
canalizarlos con el experto, es decir, el podólogo en diabetes, persona súper experta. Una persona, un angiólogo también es el profesional para ya cuando hay más complicaciones. Son los que ven las venas, ¿verdad? Ajá. Ellos son los que se encargan de las arterias, venas y bueno. Pues es muy bueno que ya cuando tú tienes una complicación, recurras a la parte médica con la persona especializada. Y en base a los dispositivos como usar plantillas, los calcetines para diabético, los zapatos correctos para diabético, eso es excelente, porque ya debes de empezar a tratar esa parte o el cuidado del pie con esos dispositivos ya más adecuados para el paciente. O sea, ahí le ayudas un poquito, digamos, a tu caminar, a tu andar, y sobre todo que los pies estén protegidos. Sí, que creo que aquí es lo que es lo que más importa, ¿no? Exacto, porque realmente cuando no contamos o no sabemos sobre la enfermedad, no tenemos ese cuidado, pero ya una vez que eres diagnosticado, lo mejor es que ya tomes esos dispositivos para evitar que se te pueda complicar. Y entonces, la verdad es que tú explicas demasiado bien, entiendo que, es decir, una cortadita, por mínima que sea, se va agrandando. Quiere decir que esto se expande verdaderamente. Es correcto. Esa sería la palabra. Hay pacientes que inician, como comentaba hace un momento, en base al caminar, pierden la sensibilidad y entra una arena en el zapato y siguen caminando, entonces se va perforando poco a poco y se va perforando y no detectan. Hay pacientes que me han llegado a la consulta con una astilla, una lesión, entonces también se va profundizando, entonces pues como nunca toman precaución en revisar sus pies, entonces ya cuando llegan ya lamentablemente está súper infectado, entonces también esa es otra de las complicaciones, que es una herida muy pequeña o quizá ni siquiera todavía la astilla la han retirado y la quitas y pues viene toda la... Ahí puede generar entonces una herida. Exacto. Siempre y cuando pues la glucosa, la diabetes está muy avanzada. Entonces nos genera más complicación y cuando no está controlada. Bien. A reserva de que en un momento más platiquemos, bueno, cómo es el tratamiento. Y lo que tú ya en la práctica realizas, la experiencia que has tenido. Entonces, creo que partimos del punto de la importancia, Mireya, de estar observando nuestros pies. Cuando somos diabéticos. Pues eso sería como prevención, sería parte importante estar revisando periódicamente sus pies. Como lo explicábamos hace un momento, es diario después del baño, estar explorando los pies, toalla entre ortejo, secarlo perfectamente y nos vamos, secarlo, revisamos de manera circular, circulando. ¿Para qué? Para que nos dé amplitud en observar la parte de aquí adentro, de entre ortejo y ortejo, y evitar que quede humedad. Nada más en forma circular lo vamos haciendo. Ah, muy bien. El secado del ortejo. De acuerdo. Realmente. Eso como parte primaria sería lo importante. Muy bien. Tenemos que hacer la pausa. Mireya, te propongo que después de esta nos expliques en qué consiste el tratamiento, cómo se cura el pie diabético, ¿te parece? Claro. Regresamos enseguida. Estamos conversando el día de hoy con la licenciada en enfermería quirúrgica, Mireya Rangel Cortés. Estamos hablando del pie diabético y sus cuidados, bueno, su prevención, su cuidado y su tratamiento. Regresamos enseguida.
La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Te vamos, Comisión Iberoamericana Radio, el día de hoy en compañía de la licenciada en enfermería quirúrgica Mireya Rangel Cortés. Estamos hablando del pie diabético y en la primera parte del programa Mireya nos explicaba, sobre todo ponía en la mesa este tema que es sumamente, pues sí, importante que conozcamos todos. Quienes son diabéticos o diabéticas, sobre todo para que puedan tener la orientación en su momento, también la prevención, el cuidado y la continuidad que requiere el estar pues en un tratamiento. A ver, Mireya, en esta última parte, cuéntanos un poco cómo se trata el pie diabético. Ya cuando llegan a tu consultorio, ¿qué haces? ¿Valoras, examinas, empiezas, le dices al paciente por dónde van a empezar, qué posibilidades tiene? En fin, cuéntanos un poco eso. Pues primero que nada hay que conocer la historial clínico para poder desarrollar el tratamiento. Es decir, pues desde la edad del paciente, las complicaciones de otras enfermedades que tenga, y en base a ello ver qué grado de herida de pie diabético es el que tiene el paciente. En base al grado que yo explicaba hace un momento, nos vamos a basar hacia el tratamiento. Es decir, si el paciente apenas tiene un grado cero, se le da la orientación, se le dan los cuidados que son los primarios. Si ya tenemos un grado uno que yo explicaba, que ya es una complicación de la dermis, la epidermis, ya tenemos que tratar con algún tratamiento de hidratación. Y dependiendo dónde esté la lesión, si es en zona plantar, zona de la planta del pie, pues hay que evitar que siga caminando, ¿no? Porque si sigue apoyando, si sigue el paciente caminando, va a ser esa lesión más complicada. Y ahí es cuando vamos a recomendar las plantillas o el calzado adecuado, porque ahí es cuando tenemos parte de la prevención. Ajá. Ya cuando pasamos a un grado 2, ya tenemos una complicación más delicada. Ahí se trabaja en conjunto con el médico tratante, es decir, el angiólogo, donde ya parte de ello hay que dar antibiótico, porque es probable que ya vaya con una infección. Ajá, hay que tomar un cultivo para ver qué bacteria es la que está proliferando en esa parte. Y también de acuerdo al pie diabético que tenga, porque después de ahí tenemos tres tipos de pie diabético. ¿Cuáles son? Tenemos lo que es el pie diabético mixto, tenemos el pie diabético con más complicación zona necrótica, y en base a ello vamos a ver qué tipo de pie diabético es el que tiene, si tiene uno u otro. Y en base a eso ya vamos a canalizarlo si va a ser de forma hospitalaria o en el consultorio. Ya cuando es un paciente con un grado 3, ya hay que estarlo monitorizando si es muy profunda y muy grande la lesión. Es decir, si en algún ortejo ya todo el ortejo lo tiene ya dañado, o sea, todo el ortejo ya está lesionado, hay que dar antibiótico, obviamente con su previa radiografía también,
Si está más complicado, hay que hacer también una angiografía, que ese es otro estudio radiológico, pero eso ya lo determina el médico tratante. Ah, bien. En ese caso puede ser el angiólogo. El angiólogo es como el que más trata el pie diabético. También tenemos pues otras parte médica, el traumatólogo que también se encarga, el médico cirujano, o sea, no desconocen porque todo es parte de, pero se canaliza un poco más con el angiólogo. Ah, bien. Ajá. Y en base a ello hay que seguir tratando en un estadio 3. Ya en un estadio 4 ya es cuando el paciente ya es de manera hospitalaria, ya ahí sí hay que tenerlo en hospital y en conjunto con el médico. Ahí podemos tratarlo si la herida ya está, es decir, que ya hay que retirar dos sortejos porque ya no se pudieron salvar. Sí. Queda una profundidad donde se puede manejar una terapia que es la terapia VAC. Ya esta es una máquina que viene pues con una serie de apósitos donde hay que colocar el apósito correcto en base a la complicación de la herida. Puede ser, si tenemos hueso, pues hay que cubrir esa parte del hueso para que no se siga dañando. Si no hay hueso en esa zona y nada más tenemos músculo, pues hay que determinar la esponja correspondiente. Entonces se trata con diferente material y antisépticos diferentes. Ahorita en la actualidad ya hay bastante antisépticos, bastantes apósitos, o sea, hay una serie de tratamientos avanzados, porque de lo que se trata ahorita es de realizar curaciones avanzadas. Entonces cada vez más nos vamos pues ahora sí que actualizando para tratar de dejar un poco lo que es la parte de la medicina pues empírica, ¿no? Entonces es por ello que he tomado yo la capacitación fuera en el extranjero para tratar de traer productos más avanzados. Claro que todo lo que se trataba antes, ¿no? Es decir, que antes trataban pacientes pues con plantas, que también son muy buenas, pero hay que ver en qué paciente, no en todos aplica. No en todos aplica. Aplica igual la misma no técnica. No todos aplica, ajá. Hay infinidad de cremas, pomadas, apósitos, pero hay que seleccionar la más correcta, la más adecuada y la que también al paciente pues le beneficie. Entonces, de esa forma se trata, no es nada más, ay, pues vamos a utilizar la que la vecina me dijo, la que... Porque luego somos muy también dados a esas cosas, a los remedios, ¿verdad? Sí. Pero hay que saber si le aplica o no al paciente, ¿no? Sí, más que nada, y sobre todo, pues que no sea alérgico, eso no, nos damos cuenta en base al historial clínico, que el paciente no sea alérgico al tratamiento, porque pues también aplicas una crema donde a lo mejor le va a hacer una reacción. Hay que tomar también esa precaución. Pero aquí se trabaja bastante ya con el área médica, porque si hay una intervención quirúrgica, pues hay que hospitalizar a ese paciente. Y entonces darle ahí el seguimiento. Ya una hospitalización, entendemos entonces que es un caso pues ya muy, muy grave. Ya más avanzado, es correcto. Bien. Sé que tienes una amplia experiencia en este terreno. Mire, ya se nota aparte al escucharte hablar cuando nos estás explicando. Pero también tengo un dato de tu trayectoria, que tú has tenido la posibilidad de salvar 1,500 pies. Sí. Wow. Eso es muy maravilloso. Muy emocionante, porque yo creo que el poder contribuir a que el paciente retorne a su vida diaria, pues es muy bonito, ¿no? Muy favorable que después de buscar y buscar la cura y el no encontrar la solución y que tú puedas ayudar a que el paciente vuelva a caminar, pues es una satisfacción muy bonita de parte de uno, ¿no? Que puedas aportar a ese paciente más vida, porque es donde a lo mejor él ya cree que pues la solución es la amputación, cuando a lo mejor todavía no es lo último, sino hay que buscar otra alternativa. Claro, y que se puede encontrar, ¿no? Sí, es por ello que a lo mejor estamos aquí para tratar de prevenir, tratar de orientar al personal para que acuda a los centros médicos donde se pueda todavía salvar esa extremidad, ese pie,
porque lamentablemente, pues, como lo decíamos, no tenemos la cultura, entonces nunca nos revisamos, nunca hay una revisión médica, y por lo tanto se va complicando cada vez más. O erróneamente están con un tratamiento que no les favorece. Donde también, pues, es difícil que el paciente tenga una mejoría si no se le está aplicando el tratamiento correcto. Claro. Y, por ejemplo, Mireya, bueno, entendemos que sí puede haber una curación total en un pie diabético. Cuando esto se logra, como ha sido en tu caso, en 1.500 casos, ¿qué es lo que sigue? Es decir, ¿cómo se continúa revisando a estos pacientes? A estos pacientes, pues, siempre se deben de tener también con parte, o se trabaja con el personal de nutrición, el personal de psicología, porque es muy importante. Debe ser también. Y, pues, con médico familiar, para que continúen en la revisión de cada mes, para que no se desapeguen del tratamiento. Porque a fin de cuentas ya es un paciente diabético, uh-huh, y es un, claro, paciente que tiene que estar monitorizado. Y ese paciente lo tenemos que seguir observando para corregirlo y para llevarlo a cabo en que ya no vuelva a cometer el mismo problema en base a el descuido de la diabetes. Uh-huh. Que no se confíe, digamos, es, ¿no? Es correcto. Por eso cada mes está la revisión. La revisión. Y el nutriólogo, porque evidentemente, pues, se tiene que controlar mucho la alimentación, ¿no? Sí, es correcto. Mencionábamos hace un momento que lo importante es la nutrición. Si no se dejan los azúcares y si no aceptas como tal la patología que ya eres diabético, no vas a tener una mejoría, porque primero que nada tienes que aceptar que eres diabético, uh-huh, para poder aceptar el tratamiento. Claro, ese es como, uh-huh, un gran punto de partida, ¿no? Y ayuda mucho cuando se atiende bien inmediatamente. Sí, 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 de, uh-huh, esa forma. Bien, estamos por terminar el programa, Mireya, y yo quisiera que nos comentes. Bueno, primero preguntarte, ¿hay algo que me haya hecho falta preguntarte y que tú nos quieras decir? Pues sí. Respecto al pie diabético. Más que nada, pues yo creo que el consejo principal es que recurra el personal, que toda la población en general tengamos ese hábito de tener esa revisión médica. Y principalmente, pues, que recurra con el personal capacitado. Uh-huh. Ahora sí que estamos para poderles orientar. Está la clínica donde estoy trabajando. Claro, es la clínica para el cuidado de heridas. Es correcto. Ángel de la Salud. Ajá. Pie diabético, úlceras por presión, quemaduras, mano diabética, úlceras venosas. También dehiscencias quirúrgicas. ¿Es dehiscencias? Ay, con todo y lentes no veo bien. Perdón, ajá. Sí, estas son. Dehiscencias, tienes razón, ya ahora sí ya vi bien. Y heridas infectadas de difícil cicatrización. Ajá, es correcto, sí, dehiscencias quirúrgicas, heridas ¿De que pues. ¿Qué es eso? Perdón. Heridas que no cicatrizan, es decir, un ejemplo, uh-huh, una paciente que es posoperada de una cirugía de trauma. Sí. Normalmente luego no hay un buen cierre, una buena cicatrización, uh-huh, y se vuelve a abrir. Oh, ya. Claro. Se le llama sedeicenta. Ah. Se abre porque no hay un buen cierre. Es tal vez porque hubo algún esfuerzo, porque no. Pues alguna complicación por alguna bacteria. Ah, también puede ser. Puede eso. Ser, ajá. O a veces en las cesáreas, ¿no? Que se bota algún punto ¿algún por punto algo, ¿no? También, o sea, sí. Puede ser el caso. Puede ser el caso, sedeicenta, y pues. Son heridas que no cierran, que no cicatrizan. Pues gracias por la aclaración y sobre todo también por decirnos, en estos momentos que todavía tenemos pandemia, ¿cómo trabajas? ¿Cómo es por cita? ¿Podemos llegar al consultorio? ¿Algún protocolo de salud que sea necesario para poder llegar contigo? Sobre todo, pues es importante utilizar lo que son, pues, las técnicas que continuamente tenemos, ¿no? La limpieza, ahora sí que lavado de manos, usar su cubrebocas. Uh-huh. Y claro que si ya es un paciente que ya lleva una herida complicada, pues sería importante que lleve también lo que es
el estudio, la PCR, ajá, el COVID negativo, o verificar si no para que se lo tome. Uh-huh. Y también es importante el talón de vacunas para verificar que el paciente ya está vacunado. Ah, muy bien. Y pues eso sería utilizar las medidas preventivas, más que nada. Muy bien. Tengo las preguntas, aquí está. Andrea Hashley dice, muy interesante, gracias por la información. Luz de Equilibrio, saludos a todos y toda la admiración y respeto a la especialista Michelle Rangel. Gracias. Excelente en su programa. Luz Patricia Causor, excelente doctora y muy buena información. Gracias, Luz, qué gusto. Axel Gutiérrez, ¿dan tratamiento preventivo? Sí. ¿Sí, sí también sí se puede? Sí, sí se puede, es correcto. Es importante que recurran al consultorio y se les da un tratamiento preventivo. Claro que sí. Muy bien. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustaría que nos comentaras, por favor, dónde está ubicado tu consultorio, Mireya, y desde luego también en qué teléfono agendamos la cita, porque obviamente tienes previa cita, ¿verdad? Ajá, sí, previa cita. Sí, está en lo que es aquí en la ciudad de Morelia, en lo que es Combate de Ixtlahuaca, uh-huh, en Lomas de Hidalgo. Oh. El número es 180 y el número de celular es el 4431-2165-47. Muy bien, voy a repetir el celular para citas, uh-huh. 4431-2165-47. La licenciada en enfermería quirúrgica Mireya Rangel Cortés, con especialidad en cuidado de heridas y principalmente pues también heridas de diabéticos. Muy bien, mire, ya me ha encantado conocerte, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Quisieras agregar algo? Pues creo que sería todo lo uh-huh importante, pues más que nada invitar a la población que estén en chequeo continuo, uh-huh, y pues que estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Ahí están los datos, la información, y estamos disponibles para poderles ayudar y orientar, ¿por qué no? Desde luego. Para evitar y pues poder salvar extremidades, que ese es el objetivo principal. Sí, desde luego, sí, continuar en la medida de lo posible intactos, ¿verdad? Exacto. Que así sea, y sí, bien cuidados y sobre todo también bien orientados, así es, porque eso es importante, siempre tomar en cuenta como primera voz la de los especialistas. Sí, 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 siempre, eso es importante. Es que es súper importante, sí, pero bueno, de repente también así somos en este país, ¿no? Es que tómate esto, y es que hazle esto, y es que fulanita le hicieron esto, y en uh-huh fin, tenemos remedios para todo que son muy importantes, sí, desde luego, y así a lo largo de la historia mucha gente se atendía de esa forma, pero no todos nos aplica igual, no para todos es igual, entonces siempre es importante saber que la voz del especialista es la primera voz. Así que Mireya, muchas gracias, okay, seguramente nos veremos en otra ocasión. Claro que sí, gracias por la invitación y agradecida, y en lo que puedo ayudarles estoy para servirles. Gracias, Mireya. Igualmente, nos vemos pronto seguramente. La licenciada en enfermería quirúrgica, Mireya Rangel Cortés, el teléfono para citas es 443-121-6547. Lo voy a repetir, 443-121-6547. Y bueno, de esta forma llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, Comisión Iberoamericana Radio. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron el día de hoy. Nos vemos y escuchamos el próximo martes. Gracias a Alexis Barriga en la realización y en los controles técnicos de este espacio. Soy Claudia Álvarez Medrano. Nos despedimos desde la cabina de provincia. Recuerde que nos encontramos el próximo martes y jueves, así que aquí les esperamos, y también la próxima semana. Así que hasta entonces, muy buenas tardes.